Vamos a saludarlo al senador nacional Marcelo Lewandowski. Marcelo, buen día, buen año, ¿cómo te va? Hola Mario, Natalia, ¿cómo están? Buen día y buen año para todos ustedes. Bueno, parece que el Senado se pone en marcha. El Senado parece desde afuera, ¿no? Uno es mucho más ordenado que diputado, en el sentido que tienen autoridades, comisiones, para poder empezar a funcionar, ¿no? Esto es así, más allá de que ustedes ahora están del otro lado del mostrador, es decir, que perdieron el control de la Cámara. Sí, hay autoridades un poco a las trompadas, ¿no? Porque, fuera de reglamento absoluto, pero bueno, se establecieron las autoridades sesionando en extraordinarias, si no es convocada por el presidente de la Cámara de la Nación, no se puede sesionar, pero bueno, hoy se ponen en marcha las comisiones. Vamos a, lamentablemente, sí está integrada la comisión, los integrantes de la bicameral para del DNU está integrada de parte de senadores, también con una discusión en donde discutimos un integrante más de lo que se nos está proponiendo, pero bueno, independientemente de estas cosas, hoy, bueno, a mí puntualmente voy para integrar la Comisión de Relaciones Exteriores, en donde se van a tratar estos proyectos de ley que son la hermandad con otros países para eliminar la doble imposición. Uh-huh. Pero bueno, todavía ni noticias del DNU, y ni noticias mucho menos de, bueno, lo otro va a ingresar por diputados, ¿no? Ingresó por diputados, que es la otra ley ómnibus que tanto preocupa. Ahora, todo parece indicar que, o por lo menos lo que dicen voceros del nuevo oficialismo o de la supuesta nueva mayoría, es que quieren tratar la boleta única y hacer ley en la semana que viene, que haya boleta única para elecciones nacionales, como más o menos como tiene Santa Fe, ¿no? Esto es el debate, sería el debate del día. Claro, ya viene con media sanción de diputados desde hace unos cuantos meses y quieren tratarla en comisión, una comisión en la que yo creo que está en constitucionales. Y se quiere tratar hoy, bueno, esto para o lógicamente vos lo sabés, pero digo, para la gente, una ley para que sea tratada en la sesión tiene que tener una semana previa de tratamiento en las comisiones. Entonces, después de 7 días sí puede ser aprobada en una sesión, por eso es que si tiene dictamen de mayoría en las comisiones que hoy se traten, la semana que viene podremos tener sesión y que se traten todo lo aprobado en las distintas comisiones. ¿Vos estás de acuerdo con la boleta única? Mira, nosotros la venimos llevando adelante en Santa Fe y creo que la gente la viene aceptando. Tiene algunas cuestiones que a uno, bueno, quienes son de provincia de Buenos Aires dicen: esto es impracticable en provincia de Buenos Aires con una sábana que va a tener 2 metros por 2 metros. Bueno, hay distintas atenuantes, pero en líneas generales creo que esto sí habría alguna corrección. Me parece que más el sistema de Córdoba, en donde todos en la misma línea de los distintos cargos vinculados al mismo sector partidario, sería un poco más ágil y orientativo para la gente. Entiendo también que las distintas atomizaciones han complicado la gobernabilidad en muchos casos de tantos sectores distintos, pero en línea general yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Sí, incluso, a ver, digo esto sin, me parece que tu llegada a la política se vio empujada, además, por la boleta única, ¿no? Vos llegaste al cargo de senador por Rosario, para muchos inesperadamente, pero por la boleta única. Quizás a lo mejor una boleta partidaria te hubiese costado incluso los problemas que internamente tienen los partidos, ¿no? Muchas veces para permitir el surgimiento de nuevas figuras, ¿no? Sí, de cualquier manera yo seguí dentro de la estructura de un partido. No, sí. Eso está claro, eso está claro. No, pero obviamente que el tema del reconocimiento de las caras ha servido y no reniego de eso en absoluto. Digo que
no debe ser una cuestión solamente la cara, sino que debe haber una estructura y un contenido atrás que le den volumen a ese a esa cuestión política, ¿no? Que no sea solamente la llegada de aquel que llegue por ser conocido únicamente. No, por ser. Tu postura sobre el DNU, ¿no? Que no están habilitados para tratarlo, digamos, ustedes, por empezar no hay comisión porque el Senado lo designó y más allá de esta controversia, de esta comisión y no fue habilitado, pero digamos, tu postura, ¿cuál sería? Ante el DNU, de un Congreso, que venís integrando un Congreso que prácticamente los DNU anteriores no los trató, ¿no? No, en algunos casos sí se terminaron aprobando, pero a ver, hasta incluso los demás querían DNU de una ley que vos podías estar a favor o en contra. Esto estamos hablando de más de 300 artículos. Aprobar a libros cerrados sin modificaciones es todo un despropósito pensar que alguien pueda votar a libro cerrado todo esto. Independientemente del contenido, del cual estoy absolutamente, creo que nosotros estamos caminando por un país en donde hoy tanto el DNU como la ley ómnibus parecen redactadas por los grandes sectores económicos, en donde pareciera que son los únicos que han perdido en esta Argentina, quieren recuperar en pocos meses, sumiendo aún más gente a la pobreza en Argentina, ¿no? Entonces, no solamente que estoy en contra de las formas, sino del fondo y de lo que contiene. Uh-huh. Creo que hoy ha dejado a muchísima gente desprotegida. No paramos de recibir entre el DNU y la ley ómnibus, en donde hay muchas cosas que algunas se ratifican, otras se superponen, otras lo complementan, pero yo no paramos de recibir, digo, los legisladores nacionales, distintos sectores de la vida nacional que están complicados y que quieren, por favor, opónganse a estos, de sectores del campo, de sectores farmacéuticos, el biocombustible, que directamente con la ley ómnibus van a tener que cerrar en nuestra provincia, venían golpeados y esto es el golpe de gracia, ni hablar los inquilinos, bueno, hay una cantidad de sectores que nos llaman permanentemente, sectores industriales, pymes de nuestra provincia que se van a ver muy complicadas con la apertura que viene de la mano de la importación, como ya lo hemos vivido, en fin. Ahora, Marcelo, es interesante, sí, esto que decís, entre la ley, el DNU y la ley ómnibus, están recibiendo muchísima gente que se siente afectada, emprendedores, empresarios, etcétera, etcétera. Y ahora, la gran pregunta es, ante un Congreso donde el oficialismo no tiene mayoría, donde la Libertad Avanza es minoría en ambas cámaras, ¿es posible que el DNU cobre vigencia o habrá una acción en conjunta para marcarlo, para objetarlo, para ponerle algunos reparos? Por eso que nosotros decimos, y lo dijimos desde el primer momento, bueno, por supuesto que este es otro modelo de país totalmente distinto, pero bueno, hay algunas medidas que hay que tomar y hay que acompañar. Bueno, por supuesto que uno no se opone por el oponerse en sí, y no es mi postura y la de muchos legisladores, pero esto te obliga y te lleva a la rastra. Entonces, cuando te llevan a la rastra, cuando hay un DNU, cuando hay una ley ómnibus, que lo primero que dice es, mira, déjame gobernar los primeros 2 años sin pasar por el Congreso, y si todavía veo que la cosa está difícil, me tomo 2 años más. Directamente el que acepte eso, bueno, que renuncie a su pueblo si se va a la casa. Si no, vamos a hacer nada. Claro. Digo, eliminar el Congreso es, en un modo más maquillado, la gran fujimoria la peruana, porque te pone los temas más importantes de la síntesis de lo que es un Estado, un gobierno, y te dice en uno de los primeros, en una de las principales articulados de esa ley ómnibus, la economía la quiero manejar, o todos los parámetros principales del país los voy a manejar por decreto, sin tener que pasar por la Cámara, por el
ni por diputados ni por senadores. Bueno, ya a partir de ahí no podemos seguir discutiendo. ¿Cómo vas a habilitar que alguien pueda gobernar como una monarquía? Entonces, me parece que hay cosas que son un ABC, porque uno, insisto, está dispuesto a discutir, ahora también a defender a un Estado nacional en donde quedó en manos de las empresas que van a hacer esto de la libertad. La libertad, está bueno la libertad cuando podés competir de igual a igual con otro. Ahora, esto es la ley de la selva en donde el león se va a comer a los más chicos. Claro, por eso la pregunta que me hago o que te hago es, ¿va a haber masa crítica como para enfrentar esto, como para no darle 4 años de cierre de un Congreso, o la política no es capaz de encontrar puntos de entendimiento de mayorías para evitar esto? Si esto es blanco o negro, bueno, no hay ninguna chance. Creo que hay sectores del Congreso, tanto en diputados como en senadores, que tratamos de decir, bueno, a ver, vamos a encontrar consenso, porque si esto es blanco y negro, no puede haberlo, salvo que consigan que todos los sectores lo acompañen y puedan imponer tanto el DNU como la ley ómnibus. Yo digo, hoy encontrar legisladores, aquí hay que ver fundamentalmente qué va a hacer la UCR, por ejemplo, en el caso nuestro, de senadores, qué va a hacer la UCR del sector en donde está Lustó. ¿Qué va a hacer el grupo ahí en diputados comandado por Pichetto? Uh-huh. A ver, esos sectores que van a encontrar una tercera línea, que hoy por hoy en el Senado están todos aliados, 39 contra 33. Los partidos provinciales, los partidos, los distintos sectores del PRO, de Cambiemos. Bueno, son todos para dejarnos en minoría. Si esa es la lógica, bueno, encontrará entonces 39-33 una Cámara que le va a avalar el DNU, y con lo cual pasará. Las presiones de los sectores perjudicados son muy grandes y cada vez son más los que golpean la puerta de la legislatura para que podamos frenar este conjunto, este paquete de leyes que claramente son perjudiciales. No encuentro, si usted a lo mejor encontraba una, avíseme, yo no encontré una que favorezca al que trabaja, al que produce, sí a las grandes corporaciones, y sí quizás a la timba financiera. Nosotros vamos a sufrir un golpe gravísimo en la producción santafesina en todos los rubros, no solamente en las pymes, sino también en el sector del campo, salvo aquellos que exporten los granos en grandes cantidades, porque se va a venir una muy buena cosecha, pero del resto, aquel que le quiere agregar valor a lo producido, va a estar muy complicado, y nosotros, esos sectores, son muchos los que hacen a nuestra vida cotidiana. Marcelo, te dejo un abrazo grande, la seguimos en cualquier momento, y buen año, ¿eh? Igualmente para ustedes, y a disposición. Un abrazo grande. Marcelo Lewandowski, senador nacional por Santa Fe, a propósito de la boleta única que quieren votar la semana que viene, digamos que lo más, no, es una cuestión más política, pero después lo otro, ¿no? La ley ómnibus y el DNU, los temas que están en el Congreso, ahora en la Cámara de Diputados, pero ¿qué es lo que se espera? Porque si es tan mala, ¿cómo se la deja pasar?